Amiguitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dani Lozoya y estoy súper, hiper, mega, recontra, ultra, fruta, fantásticamente feliz de tenerlos por aquí. Gracias, como lo habrán podido ver en el título de este video, el día de hoy les voy a estar mostrando un nuevo filtro tendencia de TikTok. Y esta es como la versión 2.0 filtro pecas de TikTok, pero este nos da un glow up como demasiado espectacular. Si no saben de qué les estoy hablando, les voy a estar dejando una fotito como referencia por acá. Pero por supuesto que si están viendo este video es porque quieren que yo les muestre absolutamente todo de cómo buscar este filtro, cómo encontrarlo, cómo utilizarlo y cómo añadir a nuestros favoritos para encontrarlos de una forma más sencilla. Bueno, mis corazoncitos, para no hacerles más largo este video, vamos a comenzar. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación TikTok. Entonces, cuando nos encontramos acá, lo que vamos a hacer es oprimir acá en la opción que tenemos por acá, en donde dice efecto, y es donde vamos a estar encontrando este nuevo filtro de TikTok. Así que entramos y justo acá la primerita nos está saliendo el efecto. Vamos a oprimirlo para que ustedes vean la diferencia. Es este que tenemos por acá, se lo voy a estar dejando remarcadito para que ustedes se den una mejor idea. Oprimimos y así se ve este efecto. Vean la diferencia. ¿Cómo me veo sin filtro? Uy, me veo súper feo. Con filtro de pecas. Súper lindo este efecto, da un color muy bonito a la piel, a los labios también. Da como un efecto de extensiones de pestañas muy muy lindo. Mis corazoncitos, así de fácil es encontrar este filtro, y para guardarlo lo único que tenemos que hacer es tenemos el filtro puesto y vamos a imprimir en esta especie de etiquetica que nos aparece al lado de la pantalla. Cuando nos aparezca en rojo, automáticamente este filtro se va a guardar en nuestros favoritos, y los favoritos es acá. Este filtro nos aparece de primero, pues es el último que hemos guardado, y así de fácil es encontrar este filtro, utilizarlo y guardarlo. Bueno, mis corazoncitos, así de fácil es encontrar este filtro en nuestros efectos de TikTok. Este filtro recién salidito del horno para que ustedes se vean hermosas y hermosos. Como siempre, si utilizan este filtro, no olviden dejármelo por allá abajito en los comentarios. Recuerden que siempre los leo. Y como siempre, si les gusta este videito, no olviden suscribirse por allá abajito y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube les avise cada vez que es un nuevo videito. Y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá. Ajá. Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón. ¡Nos vemos! ¡Mua!